En el programa de rendición de cuentas Lo Habla, estuvo presente la coordinadora zonal 7 del Ministerio de Educación, María Lorena Reyes, quien dio a conocer sobre los trabajos desarrollados para beneficio de los estudiantes. Como coordinación zonal 7 de educación, hemos realizado una planificación adecuada con la finalidad de que todas las niñas y niños que van a ingresar para este nuevo año lectivo cuenten con todas las facilidades necesarias para que obtener una educación de calidad y de calidez. Actualmente el Ministerio de Educación trabaja en una propuesta del ordenamiento de la oferta educativa en la que se considerará los establecimientos en una tipología mayor y menor. Esto con la finalidad de que los establecimientos que no cumplan con estas condiciones de infraestructura, que no cumplan con una adecuada demanda o oferta de estudiantes, estos establecimientos educativos serán fusionados a aquellos establecimientos que serían considerados ejes. Para el inicio del año lectivo en Régimen Costa se ha trabajado organizadamente con el objetivo de que los estudiantes cuenten con todo lo necesario para una óptima educación. Hemos tenido una planificación relacionada en todo lo que tiene que ver con la entrega de textos escolares, uniformes escolares, alimentación, así como también un plan de mantenimiento de infraestructura en donde los establecimientos educativos que más lo requieran se puedan intervenir de una manera integral. Para el presente año lectivo escolar 2014-2015 del régimen Costa, tenemos beneficiados 961 establecimientos educativos con una cantidad de 27.029 entrega de uniformes escolares correspondientes al año escolar 2014-2015. Esto con una inversión de $775.699. Asimismo, se dio a conocer la inversión que destinará para la repotenciación del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, institución emblemática de la ciudad y provincia de Loja. Ya se ha hecho la publicación al portal de compras públicas, tenemos ya los tiempos establecidos para el inicio de la construcción de este establecimiento emblemático. Es así que a finales de mayo tendríamos ya la adjudicación del contratista, ¿sí?, con la finalidad de poder empezar con los trabajos de este colegio. Aproximadamente más de 10 millones, ¿sí?, con respecto a la repotenciación de este establecimiento educativo. Avanzamos, patria.